Muy buenos días, seguidores de Presente Veracruz Oficial. Estamos en estos momentos en el lobby de la Universidad Veracruzana de la USVI, aquí en Poza Rica, en donde pues está en funcionamiento este centro de acopio en apoyo a migrantes, un centro de acopio que busca recolectar material que puede servirles a estas personas durante su paso por la entidad veracruzana y en este caso en esta región. Vamos a platicar con los encargados de este módulo, este centro de acopio, para que nos comenten más sobre lo que pueden recibir, lo que usted puede entregar al acudir a este centro de acopio. Muy buenos días. ¿Podrían comentarnos sobre este centro de acopio? ¿Cuál es la función que tiene? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, pues invitamos a toda la comunidad que nos está escuchando pues a participar en esta iniciativa de voluntariado UV. Y bueno, esta iniciativa tiene como propósito apoyar a todos los migrantes en situación de vulnerabilidad. Y bueno, aquí mi compañera Idalia nos comentará más detalles. Hola, buenos días. Bueno, vamos a estar aquí en el espacio de la USVI, en el lobby de la USVI, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde hasta el día viernes, con la expectativa de que alguien que todavía quiera apoyarnos pudiera traer algo el día lunes. Y bueno, lo que estamos invitando a que nos compartan son mochilas, zapatos, que todo esté en buen estado, o sea que puede ser usado pero que esté limpio. También podemos traer pantalones, ropa para caballero, ropa para dama, para niños, de cualquier talla, zapatos, y bueno, todo lo que nos quieran apoyar va a ser destinado a los migrantes que se encuentran en vulnerabilidad. Esto es un proyecto por parte del voluntariado de la Universidad Veracruzana y tenemos entendido que se va a hacer la entrega a centros en el estado que se dedican a apoyar a migrantes. Así es, esto va a ir directamente a los centros de apoyo de migrantes. Es una comisión que nos ha brindado esta satisfacción, porque esto es algo muy bonito que se hace de corazón, de parte de la doctora Liliana Cuervo, vicerectora de la región Poza Rica en la Universidad Veracruzana. De parte del voluntariado de la Universidad Veracruzana, desde Jalapa. ¿Cómo nace esta idea de apoyar precisamente este sector con vulnerabilidad aquí, que está de paso muchas veces aquí? Sí, bueno, dentro del plan de trabajo del rector está el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y bueno, en este caso voluntariado sube, pone énfasis en el apoyo a los migrantes que transitan por el estado. Se detectó que la migración y bueno, que estas personas están en una situación de vulnerabilidad y bueno, dando cumplimiento a lo establecido en el plan de trabajo, bueno, empiezan estas acciones y bueno, también es reconocida esta zona como zona de tránsito de migrantes y es por ello que voluntariado UV toma esta iniciativa. ¿Ya han recibido apoyo por parte de algunos ciudadanos, no sé, de la misma comunidad estudiantil en ese sentido? Ahorita apenas empezamos con la promoción el día de ayer, por eso hoy estamos instalando y pues esperamos respuesta de toda nuestra población universitaria y pues de público en general. ¿Los horarios en los cuales estará abierto este módulo? De 8 de la mañana a 6 de la tarde en horario continuo. Del 13 al 17 de junio y bueno, haremos una extensión hasta el próximo lunes. Okay. ¿Es la primera ocasión en la que se instala un centro de acopio de apoyo a migrantes aquí en esta zona? Así es la primera ocasión que se ha realizado. Hemos tenido otro tipo de apoyos, pero para otras, con otros fines. Okay, pues ahí está la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Pues este es el centro de acopio, aquí están instalándolo, están a punto de concluir, pues la instalación está aquí en el lobby de la Universidad Veracruzana de la USVI, aquí sobre el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines en Poza Rica, Veracruz. Si usted tiene posibilidades de apoyar, hágalo. Aquí estarán esperando su ayuda, que será entregado a los centros en el estado, centros de apoyo a migrantes. Muy buenos días.